Hermano de Ángela le vuelve a escribir a Kazu, la exnovia de Nodal. ¿Quiere con ella? ¿Qué onda, raza? ¿Listos para el chismecito? Una vez más, uno de los hijos de Pepe Aguilar vuelve a ser el foco de atención. Y esta vez, no es Ángela. Bueno, sí ha dado de qué hablar, pero ese es otro chismecito que pueden ver en nuestras redes sociales. Esta vez nos referimos a Emiliano Aguilar, que ha generado mucha controversia entre los usuarios de redes sociales por un comentario que hizo en una cuenta de Instagram. Y no cualquier cuenta, fue una publicación de una ex de Nodal, en la de Kazu. Así como lo escucharon, y es que ese comentario se viene a sumar a todo el chismecito que anda rondando alrededor de él y la relación que tenga con su hermana, pues se ha creado una teoría sobre un posible distanciamiento entre hermanos. Empecemos por el hecho de que en una entrevista, Emiliano mencionó que no ve a Nodal como su cuñado, pues nunca ha tenido el placer de conocerlo. ¿Creen que para la boda se hayan visto antes? Y decimos antes porque tal parece que no fue invitado al tan íntimo y exclusivo evento. ¡Dracas! Se sabe que la boda contó con un número muy limitado de invitados, pero la sorpresa de muchos fue al darse cuenta de que su hermano Emiliano no estaba presente en su unión con Nodal. Mientras todos veían la boda y las fotos que se iban revelando, hubo quien se percató de un comentario que hizo su hermano de Ángela en una foto de Kazu. Algo muy simple, pero que despertó el interés de muchos. Tres emojis de fuego bastaron para incendiar las redes. El comentario se eliminó, pero la polémica había iniciado y ahora una vez más vuelve a escribirle a la argentina en su red en Instagram. Esta vez intentando disculparse y aclarar sus intenciones. Las publicaciones que comentó fue donde Kazu celebra 2 años de que se estrenó su álbum Nena Trampa. Les agradece a sus fanáticos por el cariño a quien llama su bebé reggaetonero. Y es que ese material fue uno de los que la catapultó a estar presente en el género urbano. Es ahí donde vuelve a comentar la publicación de Kazu y busca aclarar sus intenciones hacia la argentina y para que los usuarios no tomen a mal sus palabras. Mi comentario no fue para ofender. La verdad sí me gusta mucho su música. Aquí andamos a la orden. Aunque sus intenciones quedan claras, los internautas no tardaron en comentar y hacer viral una vez más la publicación. Entre las opiniones que se leen están: Emiliano Aguilar sin miedo al éxito con la Kazu. Para tener hermanos así, mejor no tengo enemigos, pues estaría bien chido que hicieran algo juntos. Algunos no entienden el revuelo por la publicación, pues si no pasa nada que a Emiliano le guste la música de la Nena Trampa, pero otros más piensan que no debería hablar por respeto a su hermana, pues es la ex del ahora esposo de Ángela, y otros más esperan que se unan en colaboración. ¿Qué opinas? ¿Crees que se trata de una colaboración? Estaremos leyendo los comentarios. No olvides de seguir de cerca las redes de La Mejor para más chismecitos aquí nomás.